Bueno, el objetivo de traer y manipular todos los equipos es que los estudiantes nuevamente pongan en práctica todo lo que se lleva en la clase y que en esta oportunidad se está llevando fotografía publicitaria. Se ha realizado una preproducción donde ellos han puesto la idea, han ido a buscar los modelos, acorde a lo que quieren presentar y luego ya estamos en la producción. Es donde ellos ya están realizando la producción y posteriormente vamos a tener lo que es la preproducción, porque también hemos dado taller de Photoshop y ellos ya van a colocar, van a ver algunas imperfecciones, lo van a corregir y luego ya cambiarán en el fondo. Todo el propósito es para también tener una presentación en el Expocom, ya que el Expocom da un plazo para todo lo que es las fotografías. Entonces, nuestro propósito es también participar y tener una buena presentación, una buena representación de la Universidad Domingo Sabio. De lo que se trata es de que el estudiante esté acorde con los requisitos profesionales que exige ahora en el campo laboral, porque la práctica con la teoría conllevan a que tengan una buena combinación. Sí, ahorita lo que estamos haciendo son tomando una foto, una fotografía para la materia, lo que es taller de fotografía, lo que nos está enseñando el licenciado, sacar fotos con una cámara profesional. Sí, es bien, digamos, que uno empiece a aprender a manejar las cosas que uno va a utilizar para cuando uno llegue a ser profesional y todo eso. Siempre es bueno, ¿no?, aprender, estar en todas las facetas de lo que es la comunicación, ¿no? Y muy buena la idea de hacerlo en un set más real, una cámara profesional, ¿no? Y sobre todo incentivar la creatividad de cada alumno. En realidad la teoría, bueno, cuando estudias conoces, ¿no?, pero cuando practicas te especializas.